pastora Wanda Rolón, muchos besos, muchas felicidades de parte mía, de parte de mi esposo. Hola, Den. Pastora, hola. Aquí estábamos, nos pidieron que nos acordáramos de alguna anécdota que nos hubiese dado como que gracia. O yo acordándome así, me acuerdo una vez cuando usted estaba predicando, yo no sé si usted se acuerda, y de momento usted estaba hablando y cayó una lluvia. Y decía, ¿verdad? Un aguacero. Y era la bendición que estaba cayendo, pero nos ha dado una pavera porque usted decía, mira, se movió para acá la lluvia. Y cuando usted se movía para acá, la lluvia corría para acá. Mira, pero se movía la lluvia para acá. Y eso nos ha dado una risa. Pero nada, que fuera de chiste, me acordé de eso porque de verdad que la sonrisa suya inspira. Una ocasión en una campaña que estábamos haciendo con usted, apóstol, en Guayama, yo estaba detrás de la tarima en el área de dirección de los camarógrafos y demás, y cuando usted le tocaba la parte, usted se miró y pues nos preguntó rápidamente que si habíamos comido. Eso nos tuvo bien curioso, ¿verdad? Porque tanta presión que uno imagina o tiene pensado que usted iba a sentir, ¿verdad? Porque le tocaba predicar y más sin embargo el corazón de madre pues siempre ha estado presente. Mi pastora, mi amiga, la que me levantaba a las 3 de la mañana que se estaba friendo pastelillos de queso y que iba a levantar al esposo para que comiera pastelillos de queso. Anécdotas tengo muchas que contar, pero hay algo que quizás nunca le he dicho y es que aparte de mi mamá, la única persona que cuando me llama puede saber mi estatus de ánimo es usted, y eso para mí es el sinónimo de una madre también, porque solamente usted y ella, de solamente escucharme decir hola, ya saben si he llorado, si me he reído, cualquier estado de ánimo que tenga. Gracias por ser nuestro apóstol, nuestra madre. Gracias por estar ahí cuando más he necesitado. Y gracias por todo el amor y el cariño que siempre nos da a todos. Así que muchas bendiciones. Y sé que vamos a seguir celebrando muchos años más. Bendiciones. Bueno, verdaderamente de mi parte, yo estoy bien agradecido del Señor de que me haya dado la oportunidad de conocer a una madre como usted. Nosotros estamos bien agradecidos de que Dios nos haya dado el privilegio de pertenecer a su casa, de estar bajo su cobertura. Como yo siempre digo, he sido mejor persona, he sido mejor ministro, he sido mejor esposo desde que llegué a sus manos. Así que le amamos muchísimo. Para nosotros es un honor haber estado aquí compartiendo en este gran evento, ¿verdad?, que su familia y amigos cercanos le prepararon. Yo estoy seguro que para mi esposa también ha sido más que un privilegio. Sí, así es. Estoy bien agradecida de la vida de usted, ¿verdad?, de la bendición que Dios me dio de tenerle nuestro caminar en este cambio cuando decidimos unir nuestras vidas. Así que gracias por existir. Le doy gracias a Dios porque a través de usted fue que yo pude recibir mi milagro en el vientre. Gracias por ser de ejemplo, una mujer luchadora, una mujer de Dios, una mujer que se deja utilizar en este tiempo para marcar las naciones. Así que le amamos muchísimo. Tiago también está bien contento de tenerlo como abuela. Así que gracias y que Dios le bendiga muchísimo y añada muchos, muchos años más a su vida. Le amamos muchísimo. Madre, solamente gracias. Le amamos muchísimo. Apóstol, te amo. Yo llegué en un momento bien difícil, de mucho cansancio, mucha frustración a la iglesia, y la primera sonrisa que recibí fue la suya, amor, cariño y amistad. También recuerdo el primer día que nos conocimos, que me dijo, niña, descansa. Y caí patas arriba en el altar. Y yo siempre decía, ay Dios mío, esa gente que se cae, esa gente debe ser que son bien flojos, bien débiles en la fe. Pues
parece que me tocaba a mí también. Gracias por su amor. Un abrazo, la amo un montón. Bueno, celebrando su vida, Apóstol Wanda. No es lo mío el baile, yo solo... Para mí es de sumo orgullo y mucha presencia y mucho corazón. El hecho, pues, que en este año, como usted sabe, yo perdí a mi mamá. Y dialogando con Jackie, meditando el día que a mami la enterramos, el día de su nacimiento, para mí va a ser algo bien significativo siempre saber que puedo contar con usted como una madre. De todas las maneras que podamos honrarte, lo seguiremos haciendo. Gracias por tanto. Y ya usted sabe, pastora, siempre el sermón por encima de los gandules. Mucho con demasiado. En las tiendas, como nos gusta, ¿verdad? Como nos gusta. Pero nos compramos una falda bien bonita, bien económica, de $15. Y como estaba en especial, usted quiso comprarla en todos los colores, pero no se dio cuenta de que se la compró una de ellas size medium y usted es large. Cuando usted me ve a mí la falda puesta, size medium, nota que las tabletas de la falda están como si fuera tubiada en la parte de arriba. Y entonces comenzamos todas a reírnos y a imaginarnos a usted metida en esta falda medium, cómo le quedaría tubiada. Y para mí eso fue, todavía lo recuerdo, me pongo la falda, la veo y me recuerdo esta anécdota. Para mí es una bendición, ¿verdad? Conocerla, el corazón que tiene, lo linda que es por dentro y por fuera. Y de verdad, la amo mucho, la amo con todo mi corazón. Saludos. Y hay algo que quizás usted no sabe, o quizás se lo he dicho y no lo recuerda, pero en Santo Domingo, en un retiro de mujeres, usted me dio un abrazo estando yo llorando en el piso. Yo no sabía quién me estaba abrazando y lo único que me preguntaba era, ¿quién me abraza de esta manera, que en este abrazo hay tanto amor? Y cuando finalmente pude abrir los ojos, era usted quien me estaba abrazando. Y en ese momento, un dolor profundo que había en mi corazón quedó sano, porque su abrazo estaba tan cargado de un amor puro, de un amor incondicional, de un amor transparente, que pasarán los años y jamás yo podré olvidar que un abrazo de usted me sanó. Pues para nosotros es un privilegio estar aquí en esta noche. Le damos gracias a Dios primeramente. Yo digo que el Señor nos ha llevado por un camino muy hermoso a acercarnos a la apóstol Wanda Rolón y a su esposo, el apóstol Pablo Ortega. Verdaderamente estamos, nos sentimos dentro de la cobertura, primeramente que Dios ha establecido en el orden por muchos años dentro de nuestro ministerio. Sufrimos lo que es estar solo dentro de este llamado. Reconocimos que Dios siempre estuvo con nosotros, pero terrenalmente hablando estuvimos muchos años solos. Y vemos que para este tiempo el Señor nos guardó y nos acercó al apóstol Wanda Rolón. Para nosotros el apóstol Wanda Rolón significa muchísimo en nuestra vida, en nuestro ministerio, en nuestra familia. Es literalmente una madre para nosotros. Y le damos gracias a Dios por este día, porque estamos celebrando su cumpleaños doblemente, por partida doble. Porque de igual manera celebramos el milagro de vida que el Señor le ha permitido. Así que para nosotros significa algo grande en nuestra vida, en nuestro ministerio, y estamos sumamente agradecidos de Dios que nos haya acercado y nos haya puesto bajo la cobertura del apóstol Wanda Rolón y la senda antigua. Así que estamos muy contentos y muy alegres. Este día ha sido un día hermoso para nosotros, que ha marcado nuestra vida de manera impresionante.
Así que estamos muy agradecidos del Señor por la oportunidad y por esta noche. Gloria a Dios. Yo doy gracias al Señor por su vida, gracias al Señor porque está en nuestra vida. El momento más difícil de mi vida, el Señor la puso en mi camino, fue la puerta que se abrió. Ha sido de bendición en gran manera. Es madre espiritual y yo puedo tener convicción de eso. Mi madre nació un 15 de octubre del 48 y un 15 de octubre del 58 nació mi madre espiritual. Y yo doy gracias al Señor por eso, porque yo puedo ver que es señal del Señor, que es una convicción lo que me da. Doy gracias al Señor porque nuestra vida ha sido transformada desde ese momento. Hemos podido ver que la cobertura transformó nuestra vida espiritual, tanto nuestra como la de la iglesia. Hemos visto un empoderamiento en solamente 3 meses, parece que han sido años, y doy gracias al Señor por lo que está pasando y por lo que yo sé que grandes cosas van a pasar. Madre, así como dijo en su predicación ayer, como Ruth le decimos, vamos a estar con usted todo el tiempo, vamos a serle fiel y vamos a mantenernos debajo de esa cobertura que ha sido de gran bendición a nuestra vida. El Señor le bendiga grandemente. Bendiciones. Bendiciones, amada apóstol, madre espiritual. Para nosotros es una bendición y un privilegio que Dios le permita celebrar otro año más de vida. Pero también le damos gracias a Dios que en su celebración Dios nos guardó a nosotros y preservó nuestra vida para compartir este hermoso momento con usted. Nosotros nos sentimos bendecidos y honrados. Y le damos gracias a Dios, la pastora y yo, porque yo sé que Dios la utilizó a usted, al pastor Pablo, para que hicieran un llamado a nosotros y trabajar junto a ustedes, trabajar mano a mano cada día. Es un privilegio, crecemos a su lado. Por eso es que es una noche especial de celebración, porque celebro muchas cosas. Celebro su vida, celebro el ministerio que Dios le dio, celebro que Dios nos conectó en ministerio con ustedes. Así que estamos contentos y alegres, le amamos un montón. Bendiciones, apóstol, le deseamos toda la felicidad del mundo, la estamos pasando súper bien en este día de la celebración de su cumpleaños, no solamente el cumpleaños de los años, sino del trasplante que hace 17 años tuvo, que Dios le ha dado la extensión de vida para poder nosotros disfrutar de usted. La amamos con todo nuestro corazón y que Dios quiera que estemos al lado de usted por muchos años. Así que le bendecimos a usted, a su familia, le honramos. Y es un privilegio para nosotros el poder disfrutar esta hermosa noche junto a usted. Y como sabemos que este video usted lo va a estar viendo, quizás juntito al pastor Pablo, solitos ustedes, que sepa que de lo más profundo de nuestro corazón le amamos tanto. Es un privilegio caminar al lado de ustedes. Cuenten con nosotros en todo lo que ustedes necesitan, que Dios nos llevó a estar a su lado para ser sus brazos extendidos. Les amamos, les bendecimos. Y muchos años más de vida en el nombre del Señor. Y hoy puedo decir que soy una mujer victoriosa porque tengo el mejor modelo, el mejor ejemplo. Ella es una inspiración para todos nosotros. La bendigo, pastora, con todo mi corazón. En el nombre de Jesús la bendigo.